Vean esta escena tan absurda que ocurrió ayer en el Congreso de la República. Reforma no tiene hoy un concepto de viabilidad financiera del Ministerio de Hacienda porque no creemos que lo requiera. La representante Marta Alfonso del Pacto Histórico nos dice que no se necesita tener en cuenta la viabilidad financiera del proyecto por el que están votando. Entonces, ¿pero por qué el gobierno y el Pacto Histórico no quieren hablar sobre esto? Es evidente la razón de por qué no quieren hacerlo. Fíjense que hace algunas semanas el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, una entidad del propio Estado colombiano, nos avisó que el presupuesto del gobierno de Petro para este, para los próximos años, estaba al borde de incumplir la regla fiscal. Es decir, estaba al borde de la inviabilidad financiera, pero y que además no incluía los recursos de la reforma a la salud ni la reforma a las pensiones. Es decir, no los consideran dentro de su presupuesto, por lo cual se entiende que no quieran hablar sobre este tema, porque incluir estos recursos que se necesitan para sus reformas demostraría que el plan financiero del petrismo es inviable, es decir, que los recursos no existen para financiar esas ambiciones burocráticas de crecimiento del Estado que ellos anhelan.